Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Hoy estamos en el programa 342. Ahora les vamos a contar de qué vamos a hablar. Hoy les vamos a traer una cosa muy poco conocida, pero sumamente interesante. Ya les vamos a contar. Bueno, si se quieren comunicar, el teléfono de línea 427-3360, anteponiendo el 0221, si hablan de fuera de La Plata. Y el WhatsApp es 221-678-9929. Y si andan por el jardín con la portátil, Radio Rocha 1570 AM. Así que está lindo hoy para andar afuera, hermoso está. Bueno, les queríamos contar, vamos a agradecer a los amigos que por distintas vías han escuchado o visto el programa: Cristina, Santiago, Mabel, Mario, Soran, Gerson, Marcelo, Rosario, Lauris, Frejines, Inés, Francisco Javier, Marcelo, Elizabeth, Julia, Doctora Quinn, Susana P., Gladys P., Graciela M., Miriam P., Antonio F., Nicolás C., Miriam T., Giuseppe G., Sergio L. Muchísimas gracias a todos. En estos nombres están comprendidos gente que es de mi canal de YouTube y gente que lo escucha y ve por Facebook. Gracias a la valiosísima colaboración de quien tenemos en el estudio, porque yo hoy estoy haciendo el programa desde casa, pero como siempre le decimos, ustedes escuchan gracias a que está Nicolás ahí con todos los, bueno, los controles, sus aportes técnicos y sus aportes de conocimiento en distintos campos. Bueno, vamos a traerles, así que muchas gracias nuevamente, Nicolás, que además me ha enseñado muchísimas cosas, entre ellos los videos que ustedes ven me los enseñó a hacer él. Bueno, les queríamos comentar que hoy vamos a hablar de un señor que tal vez no hayan escuchado su nombre porque no es demasiado mentado, que es el arquitecto Apolodoro de Damasco. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver con Italia este señor. Bueno, fue el arquitecto del emperador romano Trajano. Hoy vamos a hablar sobre todo, queríamos comentarle que de Trajano vamos a comentar algunas cositas porque son importantes, pero después vamos a hablar de las obras de Apolodoro. Nació en el 60 a.C. y fue un arquitecto de la antigua Roma conocido con el nombre de Damasceno. Fue condenado y muerto por el orden del entonces emperador Adriano, después, ¿no?, que Trajano ya no estaba. Fue uno de los más grandes arquitectos de Roma con clara influencia helénica. Sirvió al emperador Trajano diseñando y realizando monumentales obras como el puente sobre el río Danubio. De esto vamos a detenerlos hoy, en esto particularmente, sobre el puente. Los mercados del Quirinal en Roma, todo el siglo II, las termas de Trajano, el foro de Trajano, bueno, distintas obras públicas. Una de las obras más conocidas de él es la imponente columna de Trajano, de 40 metros de altura y 4 metros de diámetro, tallada, que narra la historia de Trajano en la guerra contra los dacios. La columna se inauguró en el 113. También se le atribuye el Panteón de Agripa, una de las pocas muestras de la arquitectura antigua que se nos ha conservado prácticamente en su aspecto original. Bueno, hizo estas cosas, hizo otras cosas, pero vamos a leer brevemente esto: el puente sobre el río Danubio, que es donde nos vamos a detener hoy, termas de Trajano, foro de Trajano, mercado del Quirinal, el arco triunfal de Ancona, el arco triunfal de Benevento, esto no es seguro, se lo atribuyen, y el Panteón de Agripa. Bueno, ahora le vamos a pedir a Nicolás, si puede, les voy a comentar alguna cosa de la música que hemos seleccionado, que son de distintos compositores, la mayoría del siglo XVII, bellísima música y poco conocida: Michelangelo Rossi, Luigi Rossi, M. Cassati, Stefano Landi, Marco Mazzaroli. Bellísimo lo que vamos a escuchar, y me gustaría, yo dije los autores, que nos diga Nicolás, que vamos a disfrutar en instantes. Ya se viene la tocarta per órgano, en un ratito nada más, de Michelangelo Rossi. Ya tenemos un par de saludos, Estela, ahora te lo estoy pasando. Bien. Bien.
hablar un poquitito antes de escuchar el tema que dijo Nicolás, como para ponernos en, ponernos en clima, como se diría. Trajano era un efervescente creador que se preocupó de ampliar las calzadas romanas, acometió enormes obras públicas, puentes, acueductos, termas, casas con alquileres sociales para los menesterosos. Fue un hombre con hondas preocupaciones de carácter social que creó con fondos públicos organizados hospicios que sirvieran para mantener y educar a huérfanos de cualquier procedencia, principalmente hijos de padres legionarios perdidos en las guerras contra los dacios y los partos, que aunque de ambas saliera triunfador, los costes que le acarrearían en el debe de la factura serían enormes. Pero eso es lo que tiene este imperio, ¿no? Tras las campañas desarrolladas del año 101 hasta el 107, Trajano venció definitiva y profundamente a los dacios. Tras ello fundó la provincia de la Dacia. ¿Qué es la Dacia? La Dacia o Dacia Félix, le decían Dacia Trajana, fue una provincia del Imperio Romano, cuyo territorio corresponde con la histórica región europea de Dacia, delimitada al norte de los Cárpatos y al sur por el Danubio, que se corresponde actualmente con Rumania y Moldavia, y lo que hizo Trajano, o sea, venció, y obviamente en una guerra no van a estar tomando café, casi quedó exterminada la población del lugar. ¿Qué hizo? La sustituyó por colonos romanos. Bueno, después vamos a hablar de, vamos a entrar en el tema este de ese puente increíble, porque es increíble en el siglo II, increíble. Así que vamos a escuchar el tema que nos comentó Nicolás. Thank you.
Bueno, amigos, qué interesante esto de, bueno, transportarnos, ¿no? Un poquito a la cabeza de Don Apolodoro. Qué cosa increíble. Ahora van a ver, cuando comiencen a escuchar, es increíble en el siglo II. Bueno, igual usaba cosas que habían hecho más antiguas, ¿no? Cuánta inteligencia, cuánta capacidad. Bueno, amigos, muchísimas gracias porque me dice Nicolás que han hecho su saludo, Claudia de Gonet y Fabián y Cristina. Muchísimas gracias, amigos, por estar ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de este puente y después vamos a avanzar un poquito más. Roma, durante el mandato de Trajano, alcanzaría su máxima extensión geográfica desde el Éufrates hasta Britania, desde Hipania hasta la Mauritania, desde Germania hasta el Mar Negro. Por aquel entonces, Apolodoro de Damasco era el ingeniero civil de mayor reputación y sus credenciales eran impecables. El reto soñado por Trajano era crear la obra más esplendorosa e impactante, rotunda y contundente, solo comparable en aquel momento a las pirámides de la planicie de Giza. Claro, porque la verdad que van a ver cuando empecemos a desarrollarlo, uno lo lee y dice, ¿cómo hizo? Era ya cuestión de un acto de voluntad y una orden del emperador. Esta obra estaba a punto de ser comenzada por más de 50.000 esclavos, ingenieros subsidiarios, carreteros, miles de bueyes, embarcaciones de sonda, guías de contrapeso, lo cual era una magna obra de ingeniería. Construido hasta el este de un estrecho desfiladero llamado las Puertas de Hierro, el puente en cuestión liberaba los 800 metros de distancia que separaban las orillas opuestas del Danubio, en una zona en la que el río solamente tenía 15 metros de profundidad. Apolodoro, instalado en una genialidad, diseñó 20 arcos de madera sólidamente asentados en pilares de sillería cuadrados. Después les voy a comentar por qué los hizo de madera. No es que yo lo sepa, él lo investigue, increíble. Me asombraba a medida que iba leyendo y buscando. Cada arco medía 52 metros de longitud total y los pilares alcanzaban 20 metros de lado por 45 metros de altura. La longitud total se calcula, porque como imaginarán esto, bueno, la mano de los seres humanos terminó, los espolió, terminó prácticamente destruyéndolo. La longitud total se calcula que podría medir en torno a los 1.100 metros o 1.200. Elevado a 19 metros sobre el nivel del agua, tenía en cada orilla una fortificación guarnecida por un millar de hombres, de los que más del 50% eran arqueros de élite. El puente se construiría con ladrillo amasado en molde cocido, mortero con arena de río y cemento de pozolana de origen volcánico, una revolución en la ingeniería del momento por su gran resistencia al agua y sin reducir significativamente la resistencia del concreto. En un tiempo récord entre los años 103 y 105 lo terminó. Apolodoro lo comenzó y lo terminó en 2 años. Durante más de 1.000 años fue el puente más largo jamás construido. ¿Qué quería Trajano? Dejar el mensaje que les decía a los bárbaros, que al que se le ocurriera cruzar el río no le quedarían expectativas de supervivencia. Roma había venido para instalarse. Interesantísimo. Bueno, la historia de Trajano también es magnífica. Pero hoy estamos con Apolodoro. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema, este de Luigi Rossi. No sé si son, supongo que serían hermanos. La mayoría de estos, muchos eran sacerdotes, ustedes van a escuchar música que les va a recordar a la música gregoriana o a la música de iglesia, porque muchos de ellos eran sacerdotes. Nos gustaría, Nicolás, si nos decís que vamos a escuchar ahora de Luigi Rossi, del compositor. Se nos ocurre una esperanza, una cantata para soprano, totalmente arreglada para registro de soprano, muy interesante, vamos a escucharla. Oh,
fresco rio, chiusi gli afflitti lumi, e in cieco lete absorto di sentirmi parea che il bell'idolo amato a me così ti Oh.
interesante esto que decía recién, no sé si tuve algún corte aquí, no sé si se escuchó, qué interesante esto que comentaba Nicolás, ¿no? De la adaptación para la soprano, que bueno, Angeli Rivelli es su nombre. Bueno, vamos a leer un poquito más de la estructura general de este tema del puente y después vamos a entrar en algunos detalles del puente. La erosión de los elementos sobre los descomunales basamentos, la reutilización de los pilares en construcciones alternativas y el saqueo y expolio de aquella increíble obra de ingeniería no han dejado muchos restos. ¿Cuándo? No. En 1856, cuando el Danubio alcanzó un nivel excepcionalmente bajo, se podían ver con bastante nitidez los 20 pilares que lo sustentaron. En 1906 fueron dinamitados dos de esos pilares por el obstáculo que suponían para la navegación fluvial. La acción erosiva del agua y la acción depredadora del hombre acabarían con aquella obra de arte de la ingeniería civil de la época. Hoy solo quedan los pilares de entrada en cada una de las márgenes del Danubio y el recuerdo de lo que pudo haber sido aquel sueño de grandeza del probablemente más famoso ingeniero de aquel tiempo, Apolodoro de Damasco, y su mentor, un titán de carne y hueso, Trajano. Bueno, queríamos agradecer que me avisó Nicolás, que también dejó su saludo, y que les gusta la música, me dice Nicolás, me alegro muchísimo, es muy bella así esta música. Diana de Tolosa, muchas gracias, y bueno, Apolodoro y este titán, como lo nombran, de Trajano. Después que escuchemos un tema, o tal vez dos juntos, ahora vamos a ver, vamos a explicar algunas características de la construcción. Vamos a ver si podemos hacer esto, le voy a preguntar a Nico, si podemos escuchar los dos temas que siguen, ya, ¿no? Entonces voy a presentar los temas que son M. Casati, Chiacona, y Stefano Landi, Pasacaglia de la Vita. Les quería comentar respecto a esto, que bueno, buscando la música que podía acompañar esto, encontré algo muy interesante, los que manejan YouTube, la arpeggiata con una muchacha que se llama, no sé si Cristina, creo, Pluja. Son hermosísimos los temas, son hermosísimos, muy interesantes. Les quería comentar también, con respecto a esto de Apolodoro, que hay una novela que yo leí hace bastante tiempo sobre Trajano, donde menciona que, por supuesto, estas son libertades que tienen los poetas y los escritores, que le dijo él. No sé si es real esto, pero compro porque parece bastante lógico. Dice que le dijo a Trajano que le iba a llevar 10 años construirlo y no sé qué cantidad de hombres. Y que Trajano le dijo, no, yo lo quiero más rápido. Y entonces parece que le dio el gusto a don Trajano y lo hizo en 2 años. En 2 años una estructura tan monumental, de pensar cómo tuvo que sacar, cómo se le iba metiendo el agua mientras construía, ¿no? Una cosa increíble. Hay dos, les comento, que hablan acá, bueno, de los que tuvo que crear, inventar para que no se le inundara mientras estaba haciéndolo. Entonces dice, bueno, ¿qué hizo? Usó tornillos de Arquímedes, y yo digo, ¿qué será el tornillo de Arquímedes? Porque no lo sabía. Bueno, es una máquina que sirve para elevar líquidos. Accionando la manivela, el tornillo gira sobre su eje, haciendo que el líquido suba por el interior del tubo. Otros modelos similares se utilizaban para elevar materiales sólidos o líquidos. Se atribuye su invento a Arquímedes, no se sabe, ¿no?, si lo hizo, pero es increíble las cosas que inventaban, digamos que no fue precisamente ayer, ¿no?, porque nació en el siglo II antes de Cristo, Arquímedes, bueno, es muy relacionado con todo lo que, con Grecia e Italia, ¿no?, que tenían. Bueno, el tornillo de Arquímedes menciona, y también menciona
en otro lugar, otra cosa que yo, tal vez los oyentes lo sepan, yo no lo sabía. Dice, y usó ataguía. Yo digo, ay, ¿qué serán las ataguías? Bueno, también lo busqué. ¿Qué es la ataguía? Es un macizo de tierra arcillosa u otro material impermeable para atajar el paso del agua durante la construcción de una obra hidráulica. Claro, cuando leamos esto de cómo vamos a, cómo hizo, es bastante lógico que usar todas estas máquinas, porque al hacer perforaciones y todo eso, yo no entiendo mucho de ingeniería, pero es bastante lógico que en el lecho de un río seguramente, imagino que estarían cavando y se les inundaría todo. Entonces, con esto el tornillo de Arquímedes hace que el líquido suba por el interior del tubo. Claro, ahora parece fácil porque ahora tenemos de todo. Bueno, Nicolás está a 8 manos en el estudio, por lo tanto, mientras él está, porque está atendiendo el teléfono, el celular, y bueno, y dándome a mi salida. Por lo tanto, yo voy a seguir hablando de esto, y en todo caso escuchamos los temas juntos después. La forma en que construyó el puente Apolodoro. Sus cálculos lo llevaron a diseñar un puente de 1.135 metros de largo sobre el cauce del Danubio, que en ese lugar tiene 800 metros de ancho. El puente tenía unos 15 metros de ancho y 19 de alto. Con las técnicas de construcción de inicio del siglo II, calculó que necesitaría 40 o más columnas de piedra para luego hacer los arcos, también de piedra. Eso le implicaba más de 10 años de trabajo. Claro, es lo que dicen que le dijo a Trajano. Es bastante creíble que le haya dicho que iba... Yo sigo sin entender cómo lo hizo en 2 años. Pero bueno, trató de hacerlo en menos tiempo y lo logró. Así que parece que Apolodoro se puso a hacer cálculos, números, pues se puso a estudiarlo, vaya a saber todos los cálculos que hizo. En lugar de hacer los arcos de piedra, que eran muy pesados, hizo arcos de madera, que fueran más livianos, con madera que durara cientos de años. De hecho, el puente estuvo utilizable 1.000 años. Y fue el puente durante esos 1.000 años más grande del mundo. Al final terminó siendo solamente 20 arcos de madera apoyados en columnas de mampostería. Cada arco tenía más de 50 metros de largo y las columnas tenían 20 metros de lado y los más altos por profundo llegaron a tener 45 de alto. Claro, todo tenía... era importante para la estructura. Un puente hoy, me imagino todo lo que lleva para que eso se sostenga, no se venga abajo, me imagino en el siglo II. Apolodoro utilizó ataguías para construir los pilares. Para sacar el agua de dentro de las ataguías tuvo que construir los tornillos de Arquímedes. Entonces, ¿qué son las ataguías? Yo tampoco sabía. Macizo de tierra arcillosa u otro material impermeable para atajar el paso del agua durante la construcción de una obra hidráulica. ¿Qué cosas interesantes hay en todas las disciplinas, ¿no? Porque uno empieza a imaginarse, y con estas explicaciones, y afortunadamente lo que tenemos internet, que podemos, buscando en lugares serios, porque también a veces hay cada cosa, pero si uno empieza a buscar realmente, se aprende mucho, es muy interesante. No es lo mismo... ver un puente cualquiera antes de saber lo que hizo Apolodoro en el siglo II o verlo después. Esto es como lo que hablamos a veces de las óperas, ¿no? Que a veces uno las va a ver, les gustan y todos los demás, pero resulta que después que uno las analiza y las analiza y las desmenuza, cuando las ve de nuevo, las ve de otra forma. A propósito de ópera, ya me imagino que algunos oyentes preguntarán cuándo vuelve. Bueno, les comento que yo ahora estoy un poco complicada de tiempos para hacer los análisis como yo considero que hay que hacer, porque estoy por publicar mi tercer libro. Bueno, los otros lo escribí yo, este lo escribí con un amigo mexicano. O sea, fue mutuo, y él allá y yo acá. Así que bueno, les cuento un poquito los entretelones del asunto. Ahora seguimos con Apolodoro. Y... bueno, escribí un capítulo cada uno y lo sometí a la consideración de otro. Hace 7 años que lo estamos escribiendo y este año va a salir a la luz.
pero bueno, llevé a la editorial el primer, envié a la editorial, digamos, se le envió por internet, y cuando llegué allá me dijeron, son dos tomos. Le digo, ¿cómo dos tomos? Sí, son dos tomos, son 1000 páginas, entonces tengo que corregirlo y tratar de hacerlo un poco más chico, porque si no es incómodo para que los lectores puedan leerlo. Entonces, la ópera, volviendo al tema de la ópera, lleva bastante tiempo analizarlas. Entonces, digamos, yo creo que va a ser para fines de marzo que me pueda dedicar de nuevo a la ópera, porque ustedes saben que algunas de ellas me han llevado 3 o 4 lunes, ¿no? Bueno, volvamos a Apolodoro. Decíamos entonces que usó ataguía, ¿no?, para sacar el agua, o sea, y decía esto que es macizo de tierra arcillosa y de otro material impregnable para atajar el paso del agua, pero a las ataguías se les metía agua también.